Ha sido alrededor de 9 alpacas, llamas, entre ovejas, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que saber a nivel nacional, tiene que nuevamente reformular, reglamentar más que todo la ley de protección de animales. En efecto, así quedaron los animales tras el ataque de una jauría de perros que atacaron a ovejas, alpacas y llamas, causándoles la muerte en Alto Miluni. Los comunarios del sector acudieron a la alcaldía alteña pidiendo el resarcimiento de daños, a donde trasladaron los animales en una volqueta. Son llamas y alpacas preñadas, entonces eso tenemos que cuantificarlo. Una aproximada, por lo menos por alpaca y llama preñada de 1000 bolivianos estaríamos hablando. Y ahora son 9. Ahora las llamas, las ovejas. Entonces creo que todo eso tiene que cuantificarse. Asimismo, los comunarios pidieron a la alcaldesa Eva Copa asumir medidas al respecto ante presuntos ataques constantes de perros salvajes a sus ganados. Yo he perdido, hermana. Son 12 alpacas. 12 alpacas, una llama y 6 ovejas. Solamente las autoridades, hermanas, nos vienen a dar promesas, hermanas. Entonces, ahora estamos cansados, hermana. Ahora vamos a quedarnos aquí. Si es importante, declaremos un huelga de hambre, que vamos a quedarnos, hermana, porque hasta que nos repongan, ¿no, hermana? Eso sí. Afirman que es excesiva la sobrepoblación de perros callejeros en aquel sector de la ciudad del Alto.